sparring y defensa personal. Aquí tenemos el segundo vídeo. En el primer vídeo pues hablaba del concepto de defensa personal en sí, brevemente, realmente brevemente, porque si no habría que extenderse mucho, ¿vale? Y en este vídeo sobre sparring y defensa personal. ¿Por qué hago este vídeo? Pues mira, porque veo en muchos foros o cosas de Facebook y de muchas otras cosas de que dicen que la defensa personal, que ya hemos dicho que es mejor decir protección personal, y el sparring al contacto pleno, ya sea MMA, Muay Thai, cualquier tipo de contacto, no tiene nada que ver con la calle. Y llevan razón en eso, pero no llevan razón en otras cosas. Si tú haces un sistema de defensa personal y no estás acostumbrado al contacto o al enfrentamiento, vas a tener muchos problemas, porque te vas a dar cuenta que la mitad de las técnicas no funcionan bajo estrés. Y eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Antes de aplicar técnicas, yo siempre lo digo, siempre hay, ya sea armado o desarmado, siempre hay que pensar en cómo estás tú o cómo está el otro mentalmente, psicológicamente, qué es lo que ocurre, ¿sí?, a nivel general, no a nivel técnico, en esos momentos. Y de ahí pues surgen las técnicas y demás. Y bueno, de ahí lo que decía, este tipo de personas, no todas, porque hay profesionales y no tan profesionales dentro de cualquier campo, decían eso, que para qué iban a hacer sparring o esas cosas si la calle no tiene nada que ver, ¿vale? No tiene nada que ver, pero yo te pregunto, atento. Uno, tú te dedicas a la calle, eres portero de discoteca, de correccionales, de prisiones, estás constantemente en ese medio. Dos, vives en un contexto de violencia y sabes lo que ocurre, qué es lo que pasa durante todas esas situaciones. Y tres, si no estás acostumbrado al contacto y sabes muchas técnicas de defensa personal, incluso sabes lo que hay que hacer antes, la observación, la orientación, los contextos, todo eso, pero no sientes o no has sentido nunca la adrenalina del enfrentamiento y qué ocurre psicológicamente en tu cabeza, de nada te va a servir mucha defensa personal. Así que el sparring ayuda mucho, primero, a nivel de dolor, ¿sí? Ya sabemos que lo puedes catalogar de deportivo, lo que quieras, pero a nivel de dolor, a nivel de contacto, ver lo que realmente funciona cuando un tío se está moviendo, no cuando te agarra y tú te haces todas las técnicas y no hace resistencia o te pega y deja el puño quieto. No, cuando hay movimiento, ¿qué es lo que pasa en la calle? A menos que le pegues a alguien en frío, no va a caer a la primera. Ya tienes que ser, vamos, Bruce Lee. Y esto hacen mucho daño las películas de artes marciales, ¿vale? Donde nos tachan a los artistas marciales de superhéroes y a los malos de tontos del culo. Y eso no es así, porque el que va a atacarte, el cualquier villano, vamos a hablarle maleante, villano, estás en sus aguas, es como el tiburón que está en su salsa, y nosotros somos pececillos. Y para eso, más o menos, la defensa personal está pensado, como se conoce hoy en día, la defensa personal en sí, las técnicas están pensadas para gente normal y corriente. Pero realmente para un tío que sabe lo que es la calle, que sabe lo que es el enfrentamiento, si ni siquiera esa persona hace sparring, si no tiene bien asumido ciclo o Dalux, si no sabe lo que es un subidón de adrenalina, todo lo que conlleva el sparring en sí al contacto, ¿vale? ¿Piensas tú que va a ser capaz de enfrentarse a eso? Le estamos vendiendo algo muy peligroso a la gente. Muy peligroso dentro de ese contexto. Pues lo primero es evitarlo todo, ¿sí? ¿Qué es lo que te puede dar dentro del sparring, del enfrentamiento,
esa idea de contacto aplicado a la calle de defensa personal y tal, pues el combate con armas, porque en el combate con armas tratas de finalizar lo antes posible y tienes esos subidones realmente de adrenalina a tope. Y aún así no es 100%, ¿vale? Como he dicho, recapitulando, uno, si no trabajas en discotecas, correccionales o cosas por el estilo, ¿vale? O de seguridad o lo que quieras. Si no estás acostumbrado a la calle. Y tres, si tampoco estás acostumbrado al sparring, olvídate. Olvídate. Para mí sería muy importante que todas las personas que hagan defensa, entre comillas, personal, hagan también sparring en todo. Porque a la mayoría de la gente que he conocido yo, que se dedicaban a la calle y todo eso, y hacían artes marciales, el 90% hacían sistemas de contacto. Y si hacían sistemas tradicionales, lo hacían con contacto de verdad, ¿eh? No, no cuatro técnicas. Y de ahí ellos resumían las cosas y empezar de cero. Hay que ser prácticos y hay que ser lógicos, ¿vale? Que por eso florecieron las artes marciales, porque fueron prácticos, lógicos, se crearon para lo que se crearon. Bueno, no me enrollo más. Es muy necesario el sparring, ¿sí? Porque o un dato más antes de terminar es, tú coges a un peleador de Thai, Muay Thai, lo que quieras, cualquier profesional que está acostumbrado al contacto, le das el enfoque de la calle y tienes un arma 100% letal. 100% letal. Y es así. Bueno, pues nada, recuerda suscribirte a mi canal de YouTube, a mis redes sociales. Gracias por ver el vídeo, si quieres compartirlo también. Deja tus comentarios como siempre y recuerda siempre que sin combate no hay esgrima. Hasta luego, chao.